¿Quién no trae cama? Entonces, quedamos en que el día de hoy yo creo que tenemos que ir a buscar vacas. Es más, hay que ir a ver si trajeron otra porque no me fijé. No, nomás hay una, era. Pero creo que aquí cerca, por atrás de esta montaña, bueno, no, por acá, creo que hay una, ¿eh? Ah, mira, el perro que tengo que matar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás lista ahí, para morir? Vente. Porque mira que lo levanto. Ve, güey. Para domesticar mascotas están a chingazo, ¿verdad? Pero para avanzar en esta madre, no. Hay como 20 mascotas ya, vato. ¿Para qué las quieren? Bueno, que tiene plata, lo gasto en lo que quiero. Fumo. ¿Qué onda, Karim? ¿Fumo? Buenas noches. Buenas noches. Añoñín. Chupapi muñeño. Chupapi muñeño. Chupapi muñeño. Mira, aquí encontré 3, 4. Me voy a llevar las 4 a la verga. A ver, por si se pierde una. ¡Arre, pinches vacas, hijas de la verga! Esa culera, güey. ¿La están construyendo? ¿Qué eran con las vacas libres? Ya la encontré, ya la encontré. ¿Que fuera quién? ¿Bob el constructor? Solo Bob. Streamer. Bob. Dice el Alex que si puede entrar a la serie, ¿qué onda? Si habla, sí. Tienes que hablar, Alex, y aportar. Y no se tiene que ir a otra sala. No puedo argumentar nada ante esa lógica, la verdad. Alberto, ¿videojuego dónde estás metido? A ver, estoy en la 1446-1678. Pero no estoy muy lejos, ¿eh? El problema es que ya voy a entrar en las pinches árboles y ya es de noche. Y no traigo mi cama en mi inventario. Wow, ¿tienes que cuándo tener sexo? ¿Quién sale a explorar sin cama? Cállate el hocico, Karim. Ayer. Ya duérmanse. ¡No traigo cama! ¡No traigo! Pues no teníamos cama, no habíamos encontrado ni cama. Steven, ¿qué vas a hacer tú ahorita? Nada. Seguir tapando la casa nomás. Sí. ¿Estás trayendo más vacas o qué, Dodge? No, estoy cambiando los cultivos. La vaca Lola. Dodge, entonces hay que farmear machín vacas, ¿no? Y luego las matamos para el cuero y formar esa onda. También podríamos ir a buscar otra aldea y robarles, porque somos unos rateros. De mierda. También. ¿Te parece? Hay que dejar, ¿sabes qué podríamos hacer? Dejar unos cofres aquí con el trigo y ya. O poner el sembradío de trigo aquí a un lado. Aquí hacemos tanto pedo. Lo ponemos aquí el trigo y allá dejamos las zanahorias y las patatas. Que también quiero que esté listo los encantamientos para conseguir mejores cosas, bato. Bueno, más bien, mejores herramientas para estar minando y eso sin pedos. ¿Cuál es el plan? Para mí, en este momento, farmear las vacas para conseguir más cuero. Igual podemos ir a buscar otra aldea y buscamos a ver si tienen más libros y los traemos de una vez. ¿O sabes qué podrías hacer, Dodge, mientras? Lo que dijiste de construir el lugar donde vamos a poner la ¿cómo se llama? La mesa de encantamiento. Y que alguien te ayude, no sé, que te ayude el Karim. Igual yo nada más voy a estar aquí un ratito farmeando vacas. Todavía no. ¡Ánimo! Entonces te agarraste 2 de hierro nomás para la pala, ¿no? Y me diste 2. Ya no había hierro, vato, y te lo echaste en eso. Perra. No, ocupas comida. Si hay comida ahí en el sembradío, están unos cofres. No tienen nada. Es que alguien se mamó y puso cofres a lo pendejo. Y hornos también, güey. No sé quién fue, güey. Nomás uno tiene cosas, Simón. Y alguien puso cofres al idiota. Uno tiene los diamantes y esas mamadas. Y el otro pura mierda. Albert, haz una puertita para esta huevada. Ay, güey. Pone. A ver. ¿Por qué se puso así, güey? Espera, güey. Ahí está. Espera que estás, güey. Mira, aquí tengo polvo de hueso. A la verga, ¿quién me echó para adentro, loco? ¿Qué estás haciendo, Karim? Soy un regalo. ¿Por qué hay un coche aquí adentro? No molestes, Albert. A ver. 10 millones. Dije que puras vacas y estás metiendo coche. A ver, vamos a hacer que este crezca para tener más semillas. La casa ya quedó, son 6 millones, no incluye muebles. Gracias.
Esto está mal construido aquí, ¿eh? No, gracias, me voy a vivir solo. Muy tarde. Me sale más barato. Me sale más barato ir a vivir solo. Esto, entra lo tuyo, basura. Ese montón de... Su millonada. Ya la reparé yo. Gracias. No pongan árboles tan pegados aquí, mejor tírenlos. Pedernal de casualidad. No mames, alguien se chingó unas vacas aquí. ¿Quién fue? Apenas la estamos poniendo y ya se chingaron como tres vacas. Destrozó potas. ¡Oh! ¡Karim! ¡Eri Bobo! ¿Qué? ¿Fumo? ¿Pero por qué la necesidad de matarme? Porque te vas a seguir persiguiendo, ¿no? Sí, sí, creo que sí. A mí me pasó lo mismo. Pues sí, pero déjenme quitarme la armadura al menos para no gastar. De verga. Te ayudan, encima que te ayudo. Hola. Vamos, voy por más semillas para ponerle. Me quitaron la espada también. No, yo no tengo espada. Yo tengo la mía. Tengo unas flechas. Una. No, acá está. Pues voy a quitar las semillas de aquí, Dush, las del maizal este. Mándale. Y lo demás lo llenamos de zanahorias ahorita. Auto puta madre. Ah, cabrón, y la zanahoria. ¿En qué te ayudo de construir? Creo que las zanahorias son todas las que planté. Ya nada más falta adornar. ¿Dónde plantaste zanahorias? La que la primera fila. Pero es que estas creo que la... Es que no sé si las movió el memo por eso. Oye, ¿y las patatas, Dush? ¿Quién se las acabó? Es parte. Están ahí, una acá, boludo. Ya están todas plantadas. ¿Ahí dónde? ¿Acá dónde? No, pero ahí no vamos a poner eso. Es lo mismo, boludo. Ya están todas plantadas. No, que se quede ahí el puro... ¿Cómo se dice? Voy a traer macetas. Que se quede ahí el puro maíz, el puro trigo, güey. Y acá pones las papas y las zanahorias. Está así un revoltijo. Primero que le dije. No está bien, güey. No está bien. Para nada está bien, güey. Díselo. O sea, todo revuelto nomás, vato. Así te preparas los huevos revueltos. Y sí, precisamente sí. Hola, ¿hay un problema? ¿Ves? Paloma me apoya. ¿Ves? Como es. ¿Qué? Se ahogó el gato. Hay que dormir. No puedo. Yes. Bromis. ¡Yo! Falta uno de asada aquí. Uno de asada y dos del pastor. ¿Dónde, Alba? No, porque no estás en el Discord. Está ayudando a Patos a que entre al Minecraft. En otro celular. Hola. Ah, ok. Hola. Buenas tardes. ¿Quién entró? El pato. ¿Y por qué me pegas? Si se te pega nomás. Porque estaba golpeando al aire. No, este vato, chale, güey. Todavía que luego TP me mete un vergazo, loco, chale. Qué mala onda. Uno que buena onda, ¿sabes? Uno sabiendo que los TP están prohibidos. Los TP están prohibidos. Ayer todo el mundo tepeándose. Tres diamantes al TP.
Digan, ¿cómo cocino la arcilla? Así, la atándola. ¿Qué pedo? ¿Quieres hacer más? Pinche mamá, está bien, Nadia. Sí. No puedo agarrar mis cosas. Y Alberto. ¿Qué hiciste? Me volvió a morir. Es que están mis cosas bajo el agua. Pon una cama aquí en la aldea para que no te. Es que ya estaba puesta mi spawn, pero alguien habrá puesto la cama. Ponla otra vez de una vez. Porque si no. Oye, pero. Creo que no puedo con la terracota, ¿no? Espérate. A ver. Dame la arcilla. Este gato, ¿quién puso árboles aquí en la orilla? ¿No ves que está aquí sorbando todo, machín? ¿No ves que ahora crecen 400 kilómetros para arriba? ¿No te aguantas? Tienes que hacerlo bolitas. Yepa. Me dicen el maderas ahora mismo porque puro árbol estorboso estoy con aquí. ¿El maderas? ¿Quién? No pongan árboles aquí. ¿Quién está poniendo árboles aquí? El maderas. Nomás échenlos al agua ahí. A ver qué. Cállate, no aportan nada. Mira, perro de mierda. El tío se ríe la risa del doy más que nada. Toma, paloma. ¿Dónde verga ponía esto en pantalla completa, no. Dios? F11, mi toma. Niño, F11. Toma. Sí. ¿Por qué la haces tú? Porque sí, pro. ¿Por qué la haces tú? Oye, quiero jugar y me hacen las macetitas, no, hombre. Ah, te hice una sola, Nachi. A ver. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Así está bien que lo dejemos. ¿Cuánto crees que tarda en crecer? Ah, poquito. ¿Seguro? Entonces. ¿Puedes entrar en fotos? Aprovechamos mientras en lo que crece esa onda para ir a buscar otra aldea o algo. Para ver si podemos robarle librerías. ¿O te quedas construyendo esa onda? Puta madre, vienen las pinches mantarrayas. Hay que dormir. Simón, yo tengo una cama aquí. A ver, duérmanse. Ya voy. Quítate el diano de mierda. Ahí está. Uno. Ya estoy acosado. El estilo tiene mi cama rosita. La agarré a huevo. ¡Ánimo! ¿Quién falta? Mi cama. Es que estorbaba, no sé, para poner una pared. Y la quité y me la quedé. Creo que falta el cartín. Ya está, ¿no? Dice, saltando esta noche para... Ahí está. Hola, Melgui. Le piso DI. ¿Hay un lugar con un chingo de arcilla o qué? ¿Qué? Busca en los lagos, güey. No, estoy preguntando nomás, perra. Bueno, vamos a ver. Espera, me deja dejar toda esta mierda. Traigo mucha madera aquí. Ahí quiero buscar. No, dame madera. Aquí está en el cofre, Pero, ¿por qué me avientas la comida? Aviéntala al agua o algo. Te vato, solo tocando las pelotas como le gusta. Güey, ¿quién? Lavi. Los hornos diferentes a los hornos, solo esos son para que se funda más rápido el mineral, solo mineral. Ok. No la cagues, está diciendo. En resumen, no la estés cagando, por favor, Fácil. El único güey que tenía salmón ahí en ese momento era. A ver, ahí dejé más carbón si quieren, Llévate alguno para hacer antorchas. Ya te traigo 400 antorchas, ¿te sirve? Deja dejar la asada esta acá, un parillo. ¡Mi maceta! ¿La viste? Porque tengo 4 palas. What the fuck is that? La gente hace cosas y las tira ahí al lado de la mesa de crafteo. ¡Es el Doge! ¡Ya lo vi! ¡Es él!
Deja de aventar cosas, lo pendejo. Boludo, yo te acá haciendo. No, sí, 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 boludo a mis bolas nomás. Si tus bolas son boludas. Este vato. A ver. Ahorita me estaba aventando como 3 stacks de carne de zombie, loco. Qué pedo con el morro. Bueno, escuchame vos, carne de zombie, vamos. A ver, dejo las 4 palas que me diste. No sé para qué quiero tanta yo aquí. Escuchame, cara de nalga. Este pelotudo de mierda, loco. Escuchame, lo que no tengo es cama, vato. ¿Qué onda? ¿No hay pedo? Vamos a llevar una. ¿Llevas cubeta de agua? Por si sí, acaso. Tengo una. Hay que hacer una cama entonces. Aquí es lana blanca. ¿Seguro que quieres hacer? ¿No quieres agarrar una acá de la casa que hay como 4? No, porque son los spawn de estos morros. ¿Por qué le vas a quitar las camas, no, bobo? Voy a agarrar la mía, listo. Agarré la mía. ¿Eh? ¿Ya viste que Michin? ¿Quién quitó tu spawn? No, el de Michi está ahí al lado, mentira. Mira, ahí va, el Michi. ¿Qué puto dice? ¿Qué onda? Chale, bato, esa onda. Pero boludo, la cama de él estaba al lado, dormí con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fumó? Dormí con el gato. ¿Sexo? ¿Un perro durmiendo con un gato? ¿Cómo? Bueno, a ver, hay cosas peores. Bueno, vamos. Para acá, ¿no? Para esta zona de acá. Para donde caga el conde, dale, vamos. ¿Y para qué quiero ver al conde cagar? Pasa, ¿me puedo hacer un pico de diamante? Manda. No, no. Blasfemia. Es que, a ver, yo tengo mis diamantes, pero. Ay, güey. ¿Para qué va a usar el pico? Para no tener que estar haciendo hierro, lo estúpido. Hazlo con hierro, hay poco de diamante. Es que, no sé, del diamante no sé si sea buena idea usarlo de una vez. Yo diría que el diamante lo metamos en una caja fuerte. Es que si le damos acceso al Steven a que haya diamante de una vez, se va a hacer toda la armadura. Si ya tiene una espada de diamante, boludo. Pinche Steven, hijo de la verga. Hazte el pico, güey, no hay pedo. Ahorita conseguimos, güey. Con ese pico de diamante voy a conseguir más diamante. Simón, con ese pico de diamante, pues, ¿cómo se dice? Recupera el diamante. Por favor, dale clic derecho a esta cama, por favor, dale clic derecho. Entonces. Dale clic derecho a la cama, patos, por favor. Yo estoy bien lejos, ¿cómo regreso? Y pues no traigo tanta comida, no me he dado cuenta. Me matas, no tengo spawn, ¿eh? Chiquitos. No, yo tengo. Yo tengo. Paloma, ¿por qué lo matas? Porque me está pidiendo. Por eso le estaba pidiendo. No es cierto. Yo vi que le está diciendo, por favor, hazle clic derecho. Le dio clic derecho y le empezó a pegar. No, yo lo bajé. No, para no tener que tepearlo otra vez. ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, muerto? Ah, mira, aquí hay ovejas. Déjalos, mato. Por ¿qué quieres, pato? A ver, espérame. Yo no sé si tengo el spawn. A ver. Dale, pégame más. ¿Quieres antorchas, Sudosh, o así está bien? Pégame más. No, tengo ten. Una estaca en el inventario. Ten. Ah, termina, okay. Mi sufrimiento ya. Me traes ganas, ya vi que me tiene. Ah, mira, más. cuidado. ¡Trolea, boluda! ¿Nos metemos al lugar? ¿A dónde? A la Rabín, pero vamos por una aldea, ¿no? Mejor. Están atacando los duendes, güey. Me los llevo a la aldea. No, mames. Yo que tú intento que alguien vaya contigo para que no haya tantos pedos. Karim. No, hombre, yo estoy bien lejos. Deberían de juntarse por lo menos 2 antes de irse, porque. Para no estar haciendo tantos TPs. Bueno, ya no me siguen esos cabrones, creo. A ver. ¿Aquí arriba no se te hace que pueda haber alguna, Dosh? Arriba no, lo vi. Palacio. Queremos encontrar una aldea, tenemos que irnos más lejos. Se te hace. Pues muchas de estas aldeas pegadas, ¿no? Depende de la semilla. Ya, pero a mí se me hace que no vamos a tener que hacer un barco. Porque en cualquier momento no vamos a encontrar puro. Espérate, bro. ¿Y el Michin dónde está? Digo, me quería hacer un pico de diamante y me mandaron a conseguir más acá, diamante. ¿Dónde? Vamos a buscar la aldea esa de hielo, boludo. ¿Dónde estás?
Ah, pues iba tranquilo, para allá y me dijiste acá y me devolví. Ah, está bien, está bien. Te ve. Me fui para el otro lado, pinche culero, güey. Uy, qué puto. Ah, puro argentino culero de aquí. Problema. Acá no tendría que ser. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, no, mira. Espérate, pues estaba matando más vacas para comida. Ah, y ahora nos encontramos un oso polar y ahí nos hacemos unos cueros. Vela. Con el de abejasilo. No sé si, si nos enfrentamos a algo acá, perro, no sé si me alcanza la espada. Nada más te digo. ¿No tenés escudo? Sí, sí tengo, sí tengo. Es que acá el problema va a ser los esqueletos estos de hielo que te tiran la flecha y te ralentizan. Estoy molesto. ¿Pero tú crees que hay aquí una aldea? Sí, si no encontramos una aldea, encontramos un iglú. Medio. Ah, pero los iglús no tienen lo que ocupamos. ¿Cómo que no? Pues venimos por libreros, vato. Venimos a saltar libreros. Bueno. O sea, mira. Hay gente que roba dinero, nosotros robamos libros, güey. Yo me acuerdo una vez en Tumblr que leí una frase así, que los rateros no roban libros. Como de... ¿Sabes? Me cago en Albert, te va a matar. ¿Cómo me va a matar un oso polar? Agárrate. Soy Leonardo DiCaprio. Esto aquí no se ve bien. Ay, yo soy Messi, boludo, dale. No. ¿Eres Messi? Sí, no ve que juego fútbol. Me siento en la pinga, es. También. ¡Hola! ¿Y ese pitote? Ah, espérate, ¿qué es eso? Es el mío, boludo. Pará, no me lo toque. ¿Cómo se escucha, güey? Vente para acá. Es que la estructura cargó de apito nomás. A la bestia, oye, se ve bien chilo esto, güey. Con todo el hielo aquí. No, no venimos a vivir acá. Ah, ¡ay, pendeja! No, para. Pero no le hice nada. Boludo. Pero no le hice nada, ni la toqué. No ves que tiene la cría, boludo. Salí ahí. Pues mátala, hijo, mátala. Mátala vos, yo lo que voy a meter ahí. Yo me voy a sentar acá, me voy a comer mi pollito. ¿A vos te parece? Dejate sin familia. Sí, pues ya. Síguele, pégame más, me gusta, pégame. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Fumó? Vamos. Ahí tenés otro. Tum, 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 tum. Creo que nos está oyendo muy lejos, dos. Que tenga miedo a morir, que no nada. No, pero pues para buscar una pinche aldea. A ver, decime que trajiste una pala. Una de las 400 que sí, tenés. Obvio. Ah, qué bien servicio. No soy imbécil. No, me digo, no. Pregunta. Tú sí, ¿verdad? Porque no traes. Por eso me andas preguntando. No, porque yo no tengo el inventario lleno de mierda. ¿Eh? Sí. Sí, pues me la estás aventando a mí. Chico, toma. Por eso. La mierda va con la mierda, ¿no? Espérate, ¿qué es eso de allá? Porque eso tiene una estructura un poco homogénea, sexual. No como la mía. Pues, quiero saber qué es esto. No es nada, nomás está aquí. Ah, no, entonces es una torre. Esto es nuevo porque no lo había visto, ¿no? Es nuevo porque tú no lo viste. Exacto. Claro que es nuevo para mí. Nuevo para sus ojos. Nomás faltan los enemigos aquí, ¿eh? En esta parte. Claro, no, es que acá no hay. Ahí no hay. Sí, por eso estoy diciendo que hacen falta, bobo. Por eso, vos ya sos uno. Anda matando a oso polar. Eso es puta madre. Ya es de noche, porque veo mucha nieve y no sé si es de noche. Acostado. No, hombre. Amonestado el que no lleve cama cuando vaya a algún lugar, loco. A cárcel, por favor. ¿Dormimos? ¿Sueño? Cárcel, sí. ¿Sueño? ¿Dormimos? Pues sí, ¿no? Sí, pero creo que el Michi no puede. Se cancela, yo creo. Nada más hay tres güeyes dormidos ahí. Aguanta, me están matando.
Ya me dormí. Acuérdate, ahí viene un pinche zombie. Es que en el Western Graph, como teníamos el mod de dormir, vato, nomás ocupamos tres, no, para que se durmiera. Pero acá también lo puedes poner al ver la regla del juego nomás. Se puede cambiar, ¿no? Sí. ¿En el servidor de la Eternos o qué? Ah, sí, normal. Ahí nomás pones barra game rule, no sé. ¿Sueño? ¿Quién falta? Hombre, no, se sale el juego. Ahí para que duerman rápido, boludo. Pero no ocupa que se salga, tú. Falta uno. ¡No! ¡Vete a la verga! Pero, boludo. Todo porque ese güey no se ha dormido. Me mató, güey. ¿Quién no trae cama? No te mueras. No, así se te pega, Es Albert Doguecito, ¿no? Al revés. Sí. Creo que sí. Ahí está. Y otro creeper a la verga. Dos, pero mata a los enemigos, loco, para poder agarrar mi loot. Me fundieron. No, me voy a morir. Corro. Me hizo un equipo. Corre. Pues MTP y te ayudo. Espérame. Eso MTP algo. Sí, pues es lo que quiero, pero como había un esqueleto a un lado. Espérame. Métete abajo tierra. Puta madre. Espérame, ya voy. Saca la pala. ¡No, hijo puta! Se metió un zombie conmigo, güey. ¡Ay, no! ¡No! Maldita sea, loco. ¿Cómo esto sale? Puto el que no traiga cama, Me lo chingo. A ver, voy con el. Voy. Mando. Ya llegó el puto. ¿A quién? Espérate, Dois, ¿te mando con quién? Con el. Al Steven, pero el Steven no está en la casa, ¿no? Steven, ¿estás en la casa? No. ¿Quién está en la casa? Mandarlo a las coordenadas, viejo. Pero no sé qué coordenadas eran. No sé qué coordenadas eran. Mándalo con la FI, creo que la FI está en la casa. 1800, ahí. A ver. 1370, 1370. 1700. A la verga. 65. 1825. 1800. Y ya, a la verga. Ay, güey, 12. Ahora te traigo para acá. Sí. Igual no, yo creo que podemos volver por las cosas, No estoy seguro. Bueno, sí. Sí, vamos rápido. Creo que, bueno, pues a la mierda. Nomás que ocupamos comida, si no, no vamos a llegar. ¿De dónde agarramos? De acá. No puedo, no hay nada. Avanza mejor, vamos de una vez a la verga. Vamos. Para que lleguemos cuando sea de día y así ya no hay pedo. Dudo que salga de día porque está lloviendo, boludo. Si llegamos se va a poner nublado ahí. No, pero ya siendo de día no hay tantos enemigos. Al contrario, sigue habiendo lo mismo. ¿Nublado o sigue habiendo lo mismo? Mira, pendejo. ¿Qué es tan lento esto? Se lo renderice bien. Normal, amigo, normal. Tengo que echar carbón en la compu, güey, la neta. Me voy echando el carbón. A ver. Ayer te lo juro que le moví un montón de cosas que no supe ni qué eran. Y estaba jugando bien. Pero adentro normal, mismo. Pasa cuando sucede. Voy a matar estos coches, güey, nomás para tener un mulillo por si acaso. Quitarle la lluvia, güey, mejor. Y ya con eso sí. Te ayuda. Háganme TP con usted, ¿o qué? Para hacer algo. No, espérame. No puedes venir para acá conmigo con el Dosh, te va a morir inmediatamente. ¿Qué, güey? Háganme TP con ustedes. Aguanta, pues si todavía no llegamos. ¿Para dónde está todos solo? Vamos a llegar. Ay, ahí, me está como Super Strange, güey. Va a salir portal así, vamos a encontrar a todos, güey. La pelea.
No sé, vato, no te dije que estaba ocupado, no sé qué estaba haciendo. Qué sad morir porque no vas a dormir a uno nomás. Pero yo todos, o si lo recuperase. Pues nos explotó un creeper esperando a que se durmieran. Y ya no encuentro nada, no sé. Creo que era por aquí, pero ya no veo nada. Creo que ya valió madre. No llevamos nada importante, pero pues era el loop que llevamos para con armadura y todo para buscar villagers. Llegan al día, boludo. No, no llegó una aldea, llegó una torre de esto de los saqueadores, boludo. Te va a cargar la verga. Ya sé, ya me están tirando flechazos, boludo, y vengo a 2 por hora. Pues es que me hace que mentira nomás para que te haga TP, loco. No, boludo. ¿Usted, no, ¿qué no, opina no, no, el nada, público? Nada, ¿qué opina el público, gente? Nada, ah, nada, yo creo nada, que está mintiendo, ¿eh? Mira su madre. Mira, unos pantalones, por lo menos. A ver, me voy a hacer cosas. Acá tengo un árbol. Voy a desmantelar todo. Y es que en la casa no hay suficiente hierro como para hacer otra armadura, ¿no? No mames, que acabo de matar un... Ah, sí, sí me dio. Maté un puerquito y pensé que no me daba comida. En la... Pues en el sembradío debería de haber, a menos que ya se le hayan acabado todo. Los ajolotes. Si no, voy a matar coches porque... ¿Tiene qué? Señores, ¿no tienen un horno por aquí, de casualidad? Claro, claro, no los ataque, te van a matar. No, mira que uno es mío, mira que uno es mío. Ese bravo. Agarra y no te sube. Esta aldea es un poco Tinky Winky, no tiene lo suficiente. Y si la pop. Bastante. Ay, un estofado, cómo me cae ahorita. De perlucas. A no, ver. No se veían. O sea, han picado algo. Ahorita no, ahorita estábamos en modo farmeando vacas, pero fuimos a buscar. Espérate. Aldea. Fuimos a buscar una aldea. Sí, te pega algo. ¡No! Me la chingué, soy un pendejo. Es que no traigo pico. Ah, qué pendejo estoy. Me dejo la 1.18.2 sirve. No, Alex, tiene que ser 1.19. For Optifine, activa el T-Launcher, no sé en qué lo está descargando. Las coordenadas del juego, F3. ¿Qué quieres a la verga? ¿No ves que estoy sufriendo por mi vida? Ay, todo me quiere robar este morro, loco. No roba nada, boludo. Chivato ratero, güey. Más ratero que el chavo del 8. No, Mario, vamos a morir a juntos. Haceme TP, TP, TP. TP, TP es para arriba, TP es para abajo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo hierro, ¿no? Hay uno de los chilos aquí. Vamos a criar la lluvia. Mira, un enano. ¿Hay espejos o qué? Sí, la verdad que sí. Con estos hielos, boludo, mira. ¿Qué vas a hacer, Memo, entonces? ¿Qué dijiste? Vámina. A ver qué puedo encontrar. Porque traigo una flecha en el cráneo. What the fuck is that, bro? Te metí el esqueleto en el culo, pues. Ya casi termino lo de la comida, ¿eh? Era con Optifine. Sí, Forge, Optifine, ponle. Y ya después te invito. Bueno, te tengo que meter al Discord. Es más, te voy a meter al Discord de una vez para que ahí veas todo y ya no haya pedo. Espérame, Alex. A mano filtrar.
Sí, no, no es ahí a pasarle el servidor a todo el mundo, ¿eh, Alex? Yo te veo. Ah, no se lo puedo pasar por aquí. Sí. Tengo que meterme al server de... aquí está, el me dicen chamo. Invita al servidor... Aquí está. Ya te invité. Deberías... Solo chécate mis mensajes, lo que te mandé, y acepta la invitación, ¿no? Ay, ocupo más madera para cocinar esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la casa o qué? Como quieras, Julio. No, para mí sigamos, boludo. Así como estamos, sigamos. Así, ah, bichis. Sí, qué minerales pendejos. Pues ocupo una espada, por lo menos. Yo tengo para hacerme una para mí, tío. Yo tenía mesa de castigo, boludo, y la dejé allá. Estoy haciendo una, espérame. Ten. Ey, qué verga con este mineral que se va cayendo. Bueno, ahí se graba, ¿no? Sí. Buenas noches. ¿Se están filmando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso? ¿Están filmando, Dosh? A mí me están filmando ahorita, ¿eh? Cuando estaba dormido y que no se durmieron, me estaban filmando. A ver. ¿Tienes cama ya? Alex. ¿Ya pudiste? Hola. 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 ¿Fumo? ¿Fumas? Y ya estoy. A ver. Muñeño. De tal, yo ya tengo 7 papas cocinadas, no sé vos. Yo, ya te... yo tengo 4 4 muslitos. Nomás hay unos calzones para. Oye, ¿de dónde sacaste este iron, por cierto? De donde. ¿Viste el spawn de piedra? Bueno, ahí había un montón. ¿No traes piedra para hacer un pico, por lo menos? Bueno, ¿qué hago? ¿Un pico, una espada? Chécate lo del Discord y ya busca para meterte. Ahí está el servidor en el Discord. Escúchame, Albert, podemos comer algo seca. ¿Sabes? Ahí dice server de Minecraft y pones ese link en el multijugador. Va. Podemos comer alga seca, boludo. ¿Nalgas secas? A ver. Sí, nalgas secas, ahí te dejé en el. Tienes true. Ya me acabé un pico y no he encontrado nada. Es que no, a minar se tienen que llevar 20 picos, güey, no nomás uno. Oye, Dush, están saliendo papas aquí. Ay, nomás una. Chipapa puta. 3 papas tengo, Crack. Mira, la alga seca te da un muslito por cada alga. Sí, es una mierda, lo sé. Y bueno, algo es algo, te mata el alma. Mira, tengo 9 patatas, ahí te va. ¿Qué te iba a decir? Nah, este vato poniendo nalgas. A las nalgas ahí. Mira, me va a llevar un faro en la mano izquierda. Para alumbrar. Si se alumbra. Te dice que no estoy. A ver. Mírame, a ver. Ah, es cierto, ocupo tu nombre para la whitelist, perdón. El nombre que tienes en el Minecraft, pásamelo para ponerte en la whitelist. Listo. A ver, vení. Escríbelo ahí en el disco. A ver, vení con el faro acá. Puf, lo dejé allá, morro. Abrazoso. No, pues es que no lo ocupo. Pues. Es que la mierda esta no me deja ver. Ocupo otro. A ver, sí. Ahí sí, alumbra, sí. Alumbra mucho más que la antorcha. Me lleva la verga. Va a tener que quitar los shaders, weón. Sí, quédate con el Minecraft normal de toda la vida. Lo puedo quitar de una vez en lo que hago lo del Alex. Ahí va, Alex, déjate agrego. Mira. Perdón, es un proceso bastante arduo. Tengo que filtrar códigos aquí.
Entrar a la NASA, salir. A la verga. Romper procesadores ahí. Lista blanca de calzones. El chamos. Y sí, sí. Ahí estás, ya puedes entrar. Ya deberías poder entrar. You need the war. Y sí. Hacelo TP con alguien que esté en la casa. ¿Eh? O no, tráelo para acá con nosotros. ¿Y la lámpara? No, aquí no, se va a morir, no mames. Ahí está acá afuera algo. Ahí está la tres en la mano. ¿Ya me la dio? ¡Cállate! ¡Acá! ¡Ira, pendejo! Ahí está. Pues no distingo si alumbra o no, Creo que no. Ahí, tírate acá en la cueva. Ahí. Yo no distingo. ¿Qué se me hace que tú traes shaders? No, boludo, literal estoy con... ¡Hola, verga, yo creo que aquí hay 400 diamantes, Guárdate las coordenadas. Estoy en una isla de piedra. ¡Ah! TP, ahí voy. Pon otra vez el spawn arroba. Ya voy. Para que todos agarren el spawn otra vez. Albert, tenemos que bajar acá, boludo. ¡Cuánto me perren! Hay una geoda, algo. ¡Ay! ¿Cómo que bajar? ¿Estás en la casa tú, Karim? No. ¿Y quién está en la casa, mamá? No estoy. Ahí estás, Alex. Ya estás ahí donde estamos todos. ¡Mérete a la verga! ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dices? No, bajar ahí en la mina, que acá hay una geoda. Me mato, hijo de esa geoda. Busca las cosas, porque no hay iron, escasea de momento. Y se va de volada, ¿no? No, dura un ratillo. ¿Dónde está el sembradío de Mota? Al lado de la vaca. Con las vacas está el trigo y el lado de la casa del aldeano está las zanahorias y la papa. Muy bien. Reponla, por favor. Entonces estoy agarrando carbón, no te estoy haciendo mucho caso por eso. Esta madre, si me voy solo ya... Ah, me di cuenta. Si te vas solo, ¿dónde? A minar o lo que sea, güey. Destrozó el arquero, güey. ¿El ano? Vato, pues búscale la opción. Te metió la tráquea, güey. Es que por eso es importante jugar sin... TPs. ¿Qué es un TP? Para que así no te... Hijo de puta. Eres tú, de verdad. Tú me trajiste este creeper aquí. No, boludo, yo estoy acá, güey, armeando las casas. Un creeper, hijo de puta, me cayó a un lado. Pero no me bajó vida, estoy bien. Se me hace que voy a agarrar bolas de nieve porque no tengo arma, bata. Voy a tener que pegarles con eso. Sí ayuda, él sí ayuda. Aquí se lo quiero, pero no sé dónde están mis cosas, güey. Pregúntale. Oiga, señor, ¿dónde dejó mis cosas cuando me mató? A ver, espérese. No, me ha matado otra vez. Valió verga, aparente. Entonces hay que conseguir iron aquí y hacemos nuestro desmadre. Para no quitar las cosas a los morros ahí en la casa. Y yo te agarrando acá ahorita en nieve. Aquí están. Bolita de nieve últimamente. Bueno, yo no. ¡Oye, Albert! ¿Qué quieres? Están viniendo 40 creepers, boludo. Necesito ayuda. No puedo hacer mucho. Estoy crafteando, motherfucker. No, bueno, ahí te va un creeper de regalo. Nah, mentira. Estoy haciendo un crafteo increíble. ¿Se volvió a morir, Memo, o qué? Aquí estoy. Oh. ¡No! Me apareció al lado, boludo. Dejate de joder, boludo. Haceme TP, Albert. Por no meterte a la casa, por andar de gilipollas. Pero, boludo, me apareció al lado, que ni lo escuché. O deja salir de esta madre y ahorita te hago TP. No, madre. ¡Ay! Me va a meter un hogar. ¡Ay! ¿La que te den de comer o cómo? ¡No! Me apareció otro. No. Ahí voy, 12. Vas a ser huérfano. ¿Tendré de comer o qué?
Ay. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hijo de su puta. Ya hay 14 libros. Hijo de su puta. ¿Ya conseguiste más libros? ¿Conseguiste dos o qué? A ver, espérame, Álvaro, hoy tuve las evaluaciones de nivelaciones. Ah, espérate, ¿ya hice TP a la lectura? Simón, sí, pensé que no lo había hecho. Sí, que está ahí. No, nivel de... Si no sabes qué es evaluación de matemáticas y castellano, ¿cómo se va? Madre. Lo que tengo. Alex, perdón, confusión de nombres. Slender, ¿y no vas a pasar o qué? Ah, ¿qué va a pasar? Que está haciendo exámenes, dice. Un iron, vato. Solo sirve para una pala esa madre. Hacela. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro creeper! Mira, don idiota. Murió. ¡Se murió! ¿Dónde me mató? ¿Qué no tengo que nadie me... ¡Hijo de su puta madre! A ver, ¿dónde estás? La misma casa. Estoy esperando que termine de cocinarse la papa. Que por cierto, iba a ser antorchas y se me fue la onda. Mentira, no estás en la misma casa, así. Está en la misma casa, perra. Necesito ayuda, Memo. Ahí está, ya tengo antorchas. Encuentro mis cosas, güey. Ahí hay carbón, si quieres cocinar algo. Aguanta. ¿Nos vamos a meter aquí en esta mina entonces, o qué? De hecho, diría que sí. ¿Cómo le hacemos para no morir? Preguntale. Ah, mira, por aquí está la bajada para no morir. Perdido. No, igual abajo hay agua, Este, oye, pero anota las coordenadas, ¿no? Coordenadas. Está más perdida. Perdido. Penina. Karim. Oh, qué buen lagazo, eh. Sí, ¿Lo sintieron hasta adentro? Ah, ok. Me dolió. Ay, no, yo qué sé. Yo digo que estás bien pendejo, la verdad. Pues es que no sé qué pasó, güey. Esqueletron. ¿Ya bajaste, Dosh, o no puedes bajar? ¿Cuántas librerías se ocupan? Como... Eso. Pues son... Cuéntame. Son 6 por cada... de este. ¿Cuántas librerías? Ah, librerías. ¿A poco conseguiste Machine Libros ahorita o qué? Ya tenemos 11 librerías. ¿Cuántas más? Ocupamos... Creo que son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ocupamos... 27, creo. ¿Qué? 27. Para hacer una buena. Ok. Así no andar batallando en conseguir mejores encantamientos. Mira, Dosh, de este lado hay iron, mira. Quítate a la verga. ¡Ay, está tronando! ¿Quién fue el pendejo, güey? ¿Qué hicieron? Baja, Albert, baja. Es que pusieron bloques junto a las vacas. Entonces los zombies brincan. Ay, güey, no, ¿quién fue el pendejo, la verdad, eh? Uno puso una mesa de crafteo ahí al lado, por eso sí. Acabo de llegar. Esa es la mesa de crafteo. Alguien con IQ de menos 5. Dosh, ¿puedes conseguir un buen putazo ese? Gracias. Hijo de puta. Boludo, acá con la bolita de nieve. Mira, la bolita de nieve. Tranquilo, cabeza de bola. Aquí con la bolita. Con la bolita de nieve. Pero yo que valían verga, entonces. Cosas. Me estaba curando, zorra. Pero traía mi armadura. Ahorita hay hierro, bueno, voy a llevar hierro. De hecho, nosotros estamos consiguiendo porque no... íbamos por librerías y pues alguien no durmió el día que tenía que dormir. Me meto a la casa porque está lloviendo. ¿Traes cama tú, Dosh, ahorita? Sí, tengo una. Sí. ¿Vos? Mi padrino. Yo también. No. Ya nomás culian estas vacas, las mato y ya terminamos con las librerías. ¿Y pusiste más vacas o qué? Está bueno, pues. Está escuchando. Para eso está, napa. Y el coche ese random que está ahí solo, güey.
Voy a llegar a la casa. El Dosh lo puso adentro. No, ¿yo qué? Yo puse el Karim. ¿Qué? ¿Yo qué puse? ¿Que eres puto, dice? Los chanchos. ¿Chonchos? ¿Qué es eso? Los cerdos, chanchos, güey, chanchos. Los cerdos. Aquí por un nombre científico, por favor. ¿De quién son las cosas? Ya tengo 16, Osh. En el lago. Pues yo tengo 4. Ah, son mías, ¿dónde están? Ah, mira, allá arriba hay un poco, ¿eh? Ya lo hice. Uy, aquí está un creep. ¿Qué parte? ¿A un lado de la casa están? ¿Subes o subo? ¿Subo? ¿En qué lado de la casa? Subí. Voy a buscar acá. ¿Están las vacas? Hay que aprovechar esta madre, Osh, porque las minas están bien culeras ahora y. O sea, no he encontrado dónde. Está muy perro de conseguir. ¡Ay, un creeper! Murió. ¡Se murió! No me he dicho lo justo yo, mi amor. ¿Dónde están? ¿Sí ven las cosas? En el lago, güey. Ah, acá están, güey. Albert, vení. Espérame, perra. Que no ves que estoy intentando bajar sin morir. ¿Dónde jugaron? ¿Dónde estás? Ay, me morí. Aquí estoy al ladito. No te veo. Acá, te hablo de sí. Vale. Ah, no te separes de las cosas que. ¿Sí tienes antorchas o no? Sí. Me maté al mismo de un sape, güey. Clásico. Me reiniciaste. Tin, 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 tin. Y saqué macho. Como montaña rusa, güey, a la verga. No me lo esperaba, güey. No tenía vida y le diste un sopapo, ¿no? No, di esa madre, chale. Voy a andar aquí trabajando. Voy a andar en el jale, viejo. Me perdí la diversión. A ver, una manito estaría re buena. Si te dejas de estar peleando con los monos, estaría también muy bueno. Una manito. Yo nada. Si te dejas. ¡Ah! ¡Me cayó un rayo! Buen clip sin contexto. La pinche araña, espérate. Dos, ¿quieres hacer el iron esto de una vez para traer protección por si caso? En caso de morición. Mándale. ¿Puedes hacer un horno, por favor? Con mucho gusto te lo pediría. Ahí tengo como 40 encima. A ver, ¿dónde estás? ¿Y estas arañas que están? Acá estoy. ¿Tienes mesa de crafteo? Tengo todo. Por favor, ¿puedes crear un...? Gracias por la iluminación. Cuidado con los cables. Encima tenemos hornos profesionales, así que el hierro se va a cocinar. Ah, vos que te doy un sape. No sé, Héctor. Vamos con el sape. Mira, cuidado con los cables. Ey, espérate, puto. Karim, güey. Acá hay más hierro, Albert, mira. Ah, genial. Justo había sacado de ahí, pero no había visto más. Pues vamos crafteando, ¿no? Voy crafteando una espada. Escuchame, pará. Vamos a asegurar esto porque ya veo que viene un creep poronga acá y no fuente la gente. Pues me voy a hacer una espada primero, porque traigo una mierda de espada. Y la mierda con la mierda, eh. Casco. ¿Qué hace Dosh? ¿Dónde está yendo? No sé. Buscando yo. Perdón. Dispensadme. Dispensador de otros. Hace una pechera y un casco y una espada y ya está, suficiente. Tengo otro diamante. Diamante. ¿Diamante? ¿Fumo? Tengo otro iron aquí. Bueno, salgo. Recoges todo eso y te lo llevas, ¿no? Pero. Me viste cara de mula, boludo. Sí, güey. Para eso te traigo, para que cargue lo que me queda sobrando.
ni los huevos. Ah, ¿ya checaste esto? Ah, no, espérate, aquí hay más iron arriba. Sí. Escúchame, la grieta donde está, visto donde es más profundo, en las paredes hay un montón de hierro, tenemos que bajar ahí. ¿En la grieta? ¿Cuál grieta? Espérate, la del fondo, la de atrás. Ah, pues, vamos. ¿Por dónde bajamos? Nomás que aquí en las paredes sigue habiendo más iron, déjalo agarrar. Dale. ¿Cómo vamos, Memo? Canal, a ver qué dicen. Ánimo. Moja los libros aquí. ¿Qué? ¿Te moja los libros aquí? No. No, güey, es un videojuego. Ah, salón. A ver, pasa. Si quieres darme cosas para llevar. Sí, güey, dame la mierda. Ah, dame la mierda, no hay pedo. La verdad, no tengo nada. Oh, qué mierda. La cuerda me la voy a llevar. Ay, me caí en el mismo agujero. Lo que no tengo, yo no llevo mesa de crafteo nada más. Ya se me acabó la madera, creo. A ver, ¿por dónde dices que...? Mira, acá. A ver. Ah, por atrás. Vale, ya voy a ver. Espérame. Voy a comer. Ánimo. Aquí, a la bestia, lo espero aquí. Mira, enfrente. Sí, ya sé, pero ¿cómo llegamos ahí? Puro construcción. No, del otro lado. Tenemos para abajo y quizás. O bueno, vos guíame. Guíame desde ahí y ya. Ahí está. ¿Nomás eran cuatro o qué? Deja, tiro la mierda de esta aquí. ¿Bajo? No, boludo, perdimos el coso con agua, el cubo, si no nos tiramos. Es verdad, me lleva a la verga. Baja mirando de costado, no baje directo. Sí, ya lo que voy a hacer. Bien. Minecraft extremo, vato. No, hombre, si trajéramos el Memo aquí, güey, se muere en 3 segundos. Lo tiramos de cabeza para ver. Se muere porque lo aviento. Yo lo hubiera aventado nomás para ver cómo cae. Y entonces esta madre no está bien nivelada. No, eso ya me dijeron. Pero el que usa la cabeza, ¿viste? Sabe que para puede usar la grava para bajar, ¿viste? Algo no usa la cabeza. Ahí está, putazo leve. A ver, aquí hay iron de una vez. Una semiantorcha por ahí. Tenés cuidado las espaldas. Oye, te trajiste la mesa, ¿no? Igual ahorita crafteamos picos de hierro. Ahí está. Tenemos la basura. Los crafteamos de una vez. ¿Qué cosa? Ah, no, sí traigo mesa. Soy un imbécil de mierda. Pero el iron no lo tengo cocinado. Pero voy a cocinar. La probabilidad del bebé zombie en un pollo es de 0.48%. Pon el hierro ahí. Ahí está. No, pero la mierda la puedes apartar del lugar que vamos a caminar ahorita. Por favor, puedes cagar hacia el otro lado. No puedo, boludo, qué mal como. Puedes cagar un poco para atrás, por favor. Cagar para enfrente como que es un poco extraño. A ver, un pocito acá. Perfecto. Ahí te sirve. Thank you very much. Hay un esqueleto aquí enfrente, lo voy a matar, ¿no? Para agarrar el iron que está aquí. ¡Ay, son dos! ¡Hijos de puta! Tengo unas algas. Ahí tenés hierro arriba, dale. Ya sé, pero hay un esqueleto aquí. ¡A ver! Pues por eso no lo iba a agarrar, pendejo, porque estaba un esqueleto, pero ahí te quedaste.
A ver. Ya es. Don pendejo, don pendejote. Hay más, creo, ¿eh? ¿Será que habrá un spawn aquí? ¿Dónde está el hierro, mamón? ¿Es oro, no? Es oro, boludo. El hierro está acá. Calo. Ay, pero nomás es uno, qué pedo. Es que se quedó un puto esqueleto aquí abajo. ¡Ay! Me atoré. Hay más chingosas para ver aquí, ¿eh? Ocupamos... ¿quieres que llevemos oro? Sí. Pues ocupamos uno de hierro. Un pico de hierro. Ahí lo saco. ¿Pasa? Sí. ¿Los crafteaste o no? Pico de hierro, pendejo. Pues el pico de hierro, yo tengo. Toma. Estoy diciendo lo acabo de decir hace 2 segundos. ¿Y para qué me das esto? Para los palos. A ver. Sí, loco, tengo que estar haciendo todo. Shut the fuck up, motherfucker. Levanta la mesa de crafteo, levantala. A ver. Álvaro, hazte un tacho, Álvaro. ¡Eh! Alberga larga. Que me haga un cubo de agua. Sí, acá para agarrar esta agua que está. Ah, ok. ¿Quieres uno para ti y uno para mí entonces o qué? A ver, ten. Ay, cuidado, pendejo, no te dije que había. Es Mencho. Es Mencho, güey. Pues me llevo esto, ¿no? De una vez. ¿Tienes el me dicen el no sé qué, güey? Me dicen el Mencho, es el Alex. Alex Marín. ¿Y qué pedo con él o qué? Es compa de aquí del chat. Es que para tener diversidad, vato, es hay un argentino, un colombiano, ¿sabes? No, mi punto es que se quedó ahí sin moverse, güey, en un lugar donde yo estaba. No, güey, ya vi que es puro racismo, güey. Pero no te preocupes, está bien. Lo voy a hacer en Triana. A ver. No, es que dijo que iba a comer, ¿no escuchaste? Ok, lo voy a encerrar en obsidiana. Sobre todo porque hay picos de diamante. Tenés cuidado las estalactitas. Yo sí tengo. Hijo de puta, güey, no mames. El que lo sabe usar, lo puede tener. ¡Ah, lleno zombie! No, me vale verga. El hijo de su perra, qué madre, bueno, güey. Para que te quedes sin pico de diamante. Lo voy a matar a este hijo de puta. Dios, pero ya no hay más agua, ¿no? Madre, quitaste esa madre y se va a acabar el agua. Al otro lado. Ey, el golem me va a matar. Ah, por aquí abajo. No puedo bajar. ¿Llevamos la redstone? Pues no, no la ocupamos. Ya voy. A ver, Gaby, este es lotería. Claro que la llevo para allá. Antes de que desaparezcan mis cosas. Gracias. ¿Dónde agarro agua yo, no mames? ¿Será que habrá diamantes por aquí? Mira, hay oro acá. Espérame, pues no tengo agua. ¿No hay aquí más? No. Pura lava. Bueno, abre cancha tú y yo te sigo. Porque no hay más agua. No hay nada. Pues vamos por el otro lado. Volvemos y entramos por el otro lado. Ay, ¿está el Karim? Ponlo arriba. ¿El Karim? No, está con Paloma en el otro Discord. Okay. Pura gente mierda, pues se va a otro disco. O sea, pues qué pendejada, mejor que juegue en otra semilla. Sí, que entre en otro servidor. Dos, ¿qué estás haciendo, pendejo? No me vas a matar aquí, ¿eh? No, yo me estoy quemando, me estás... quemando. Quítate de aquí porque me estás moviendo sin querer. No. Dos. Boludo. Ay, eres pelotudo. Me quemé yo. Eres un pelotudo de mierda. Haceme TP, no más. Espérate, porque si no vas a caer en la lava. En el lava. Espérame, déjame hago un poquito. Que me esperes, pendejo, que me esperes. Si no vas a aparecer en la lava. Porque yo me quedé quemándome por tu pinche culpa. ¡Qué lindo! ¡Mató un dúo!
Y te chingaste los picos, ¿verdad, idiota? Todo la aventó al agua, a la lava. Al agua. Ay, vivo rodeado de idiotas, güey. Y de diferentes países. Venido a la tamar. No veo nada, es que por eso. Bienvenido a la TAM. No veo nada, escucho borroso. No va. Oigan. Oigo. ¿Cuántos me dijiste que eran? 27. ¡No! 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 Es que es difícil, vato, por eso. Para que funcione bien y no gastar diokis ahí, a lo pendejo. 27. Bueno, no vamos a ver. Si sí, agarré tus cosas, Dush, creo, ¿eh? No sé si todo, pero agarré algo. A ver, ahí te va. A ver, si tiene la espada nomás, la espada y la armadura nomás. Que lo la espada, espérame. Esto, esto, esto no era mío tampoco. Esto tampoco, esto tampoco. El hijo de puta. Esto tampoco, esto tampoco. Esto tampoco era. Esto tampoco. ¿Subimos? Vamos. Bueno, vamos al farol para iluminarme la vida, porque... Voy a poner antorcha yo, porque no se ve ni verga. Luego, porque soy maricón. Sí, güey, sobre todo las texture packs tienen que ver con la maricona. Las texture packs. Las sexo packs. El show pack. Mira, don pendejo puso la lámpara ahí. ¿Quién es don pendejo? Pues el Dosh. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Fumo? Uy, creepers aquí. ¿No habías entrado tú para acá ahorita? Sí. Necesito comida. Claro. Esa morrilla, hay que darle un brotzol, la neta. Acá, Alan. ¡Ah, mi culo! A ver, deja de pisarla. Alex, debe de haber ahí por el sembradío. Si no, si ¿sí sabes cómo conseguirlo, ¿no? Sí. En el del sembradío de la casa debe de haber más comida. A menos que un pendejo se la haya gastado todo a la verga. Digo, ¿no? No quiero decir nombres. Porque no sé quién es. Sí. Que se me hace vato que el Memo se moría, iba por comida, se iba, se moría otra vez, dejaba la comida ahí, vato. No, no. Donde moría. Donde moría, dejaba la comida. Radio de mota al 100. ¿Ya no hay nada aquí, Dosh? ¿O sí? No, vámonos. Bueno. Ahorita, bueno, ¿no? Si ahorita. A ver. Ah, sos puto. ¿Sí te di el pico de hierro, no? No me diste. Ay, es que sí, ese sí se chingó. Ten. Ahí está el otro. Irá. A morir, idiota. Ay, dale. Ay, Dios mío santo, ay. Me lleva a la verga. Bueno, videojuegos, acá hay una grita. Es como tojete. ¿Qué grita? ¿Dónde vas? Este vato. Vení, cabrón, baja. Pero no hay nada, idiota. Bueno, entonces ¿para qué baja, boludo? No me tapes. Hijo de puta, wey. No me tapes, perra, no me tapes. Dios mío santo, corazón. Voy a mirar. Ánimo. Ok, ¿qué hacer? Necesitan que les ayude. No, jálate. Adelante. Se sentó tu derecho de minar. Para que repongas el pinche iron que te pusiste. No me he puesto nada. No, jálate. Adelante. Adelante. Okay. Saludando. Adiós. Bueno,
Saludamos. Chica, esa culera, güey. Adiós, Dosh. ¿Que te va bien? Póngale. ¿Pero le hiciste tú? Memo, ponle muebles o qué onda. No, hombre. Memo ha de estar batallando crafteando un pico, loco. No hacen otra armadura, güey. ¡Ah, oh, sí, perro! ¿Fuiste por Iron para hacerla o qué? No, pues me morí, güey. ¡Ay! Perdón, papá. Aquí. Yo también se la va a dejar, pues. Llorones. ¿Vas a llorar? ¿Lloro? ¿Lloras? ¿Lloras? Eso sí son llores. Va a dejar como los de Concordia, esos que te mueres primero tú que se destruyan ellos. Antes de terminar de pagar, ¿no? Sí. Los pagas en un año y te duran toda la vida a veces. Ay. ¿Qué más Iron Edge? Estoy trabajando, no sé qué estás haciendo tú, yo creo que pendejo nomás. ¿Cómo siempre? ¿Qué tal? Digo que sí. Sí, yo supongo. Ahora. ¿Qué preguntan si ya saben? No estoy preguntando, ya. Ya me quedó claro, güey. Estoy reafirmando. Hijo de puta, güey. Puto esqueleto. Hijo de la verga. Vete para allá, puto. Oh. Dale, Albert. Media pila, hermano, dale. Mira, idiota. Te le ganas, Albert, por favor, güey. Hola. Bueno, contra un buenas equipo, tardes. Por favor, Albert, échale ganas. Hola. Hola. Que trabaje así. Teniendo compañero de ese nivel de hueva. Mira, idiota. ¿Que quién se murió ahorita? Yo me morí porque sí. Pero Brian no me quería en su. ¿Te moriste porque eres puto, dijiste? ¿O cómo? Ah, eso no sé. No, ¡ay! Puto, ahí le va un puto. Me llegó un sombrío niño por la espalda. Dosh, ¿puedes hacer algo al respecto, por favor? Sí, para. ¡Nos vamos a morir, idiota! No te vas a morir, ¿eh? Hacete TP, pará. Hacete TP. Hacete TP. Hacete TP, hacete TP, hacete TP. Hacete TP. Hacete TP. Dale. Espérate. Uy. Ay, dale, videojuego. Ay, güey. Vato, es que están como cuando juega el Fortnite, vato, esperándose hasta que yo le pegue para luego pegarle a él, güey. No mames, güey. Ay, estoy con una niña, güey. Ahí está. ¿Dónde estás? Ya está, te hiciste TP, ¿sí o no? Ya estoy aquí, te hice TP y no estás. No, no me digas que me hiciste TP. ¿Ya te hice TP y no estás? Haceme otra vez, haceme otra vez. Ahí está. Ahí está, a ver. Esta gente, loco. Ten gilipollas. ¿Qué te parece, Albert, de que de todo lo que tuvimos solamente nos quedaron dos hornos y dos de carbón? ¡Ah, puta madre! Parece que en la invitación al juego pusieron pendejos only. No, es que está cabrón llevar un pendejo contigo, güey. Sale peor. Sí, es mejor llevar dos. No, mejor no lleve ni uno, la verga. Preferible morir solo, la verdad. Llévame a mí, güey. No, a ti te tengo que cargar, güey. Por lo menos al 2 lo tengo con una correa detrás de mí, güey. Pero a ti te tengo que cargar, qué huevo. Bueno, Álvaro, salgamos de acá. Vos no estamos ganando nada. Mo, ayúdame con algo. Pues, a ver, ¿quién está en la casa? Porque, ¡inga tu madre! Yo estoy. Me dieron un flechazo y un paso de burger. Yo estoy cerca. Creo que fue con una flecha de poder, Dosh. Ahí voy, espérame. Creo que me dieron como una flecha de poder. Me bajó un chingo de corazón. A ver, voy a irme con el... ¿Con quién está en la casa, hijo? Memo. ¿El Memo? A ver. Memo, ayúdame con algo, güey. Es Albert Peggy Memo, ¿no? Sí.
Perdón, sí, perdón por confundirme. Es que estoy haciendo tantos TPs que ya no sé ni cómo funciona esta madre. ¡Ay, cabrón! ¡Haceme a mí! ¡A mí! Espérame, idiota, espérame. Deja bro cancha aquí. Dale, el jugador de fútbol. Se ayudaron, ¿no, hijo de...? Pinche vuelta de aquí, hijo de su puta madre, wey. Pero... mira, ¿quién pone estas pendejas? Estos bloques aquí, digo, aquí, loco. Ay, bro, pendejo. ¿Estás, Steven? A un lado de la casa, a la izquierda de la casa. Es una de esas escaleras hacia el inframundo. Necesito que me ayudes. Dios mío. Mira, ya no hay ni Iron, loco, ¿qué pedo? Sí. Y oye, lo más traigo 20 culeros. Ya no hay. No seas babón, güey, no seas babón. No hay coordinación aquí. Parece la guas esta madre. Ya sé, güey, pinche Conaled, hijo de su puta madre, güey. Ten, pinche argentino, sí, culero. Ay, chúpame los huevos. Ya soy full de ahora. Mira, está robándose todo. Ándale, ponte esa mierda para no andar gastando pendejadas. Ted, mira, Ted, aquí está tu pinche armadura, yo la traía. Ted, esto también es tuyo, creo. Y esto. No, mira, solamente la pared. Por esto, porque no traigo nada. Ok. Ah, espérate, esto creo que también es tuyo. Y trajeron. Puedes poner todo en los putos cofres en vez de aventármelos. Me trajeron Iron, pasemos una armadura, güey. Hijo de la verga. Me trajeron Hijo de la verga. Toma, Memo, toma. No, dale tú las cosas, vato, porque. Toma. Ahí te. Es que don vergas. Ahí, no le des esto, mamón. ¿No ves cómo está mi niño? Todo pendejo. Dáselo. No, le voy a dar uno de Iron. Le voy a dar uno de Iron. Nomás que no sabe minar solo, el idiota. Memo, toma. No la compliquemos, toma. Estamos solitos, toma, disfrútalo, pa. No me vas a tener. No puedo agarrar. ¿Estamos poniendo rueditas al Memo o qué? A ver, parezco un par. Parezco un par de zodiaco, güey. A huevo. ¿Eh? Mirá, una cosa de loco, amigo. Güey, ¿para qué quieren tanto puto horno? A ver, después, hace una limpieza aquí de hornos, por favor. No, ¿sabes qué voy a hacer? Mira, voy a hacer una banca de materiales, vato. Para tener guardado yo en otro lado, en caso de que nos quedamos sin nada, la verdad. El hocico, compa. Gracias. Apoyo al Steven. A ver. Voy a llevar un poco de mis huevos a otro lado. ¿Tienes huevos? Milagro. ¡Ey! Yo dejé un putero de madera aquí. ¿Dónde está? ¿O la dejé acá? Desapareció la madera también. No mames, loco. Ni la madera dura, loco. Steven, ¿cómo vamos con las vacas? Vamos. Ya llevo como... Güey, ¿y la puta madera que había aquí? ¿Un putero de madera? ¿Dónde está? En las librerías, hijo de tu puta madre. ¿Te la gastaste ahí rápidamente? Pues, tenía que... A ver, aquí hay patatas, las voy a ir a cocinar. Es que no debería haber papas aquí, la voy a llevar para otro lado. Messi. Dosh, ¿puedes reajustar esta madre, por favor? Pon puro maíz. Voy a ir a poner zanahorias y patatas acá, Simón. Es que quería madera para guardar un cofre especial de sexo. Ay, ¿dónde lo puse? Y voy a activar mi spawn en caso de morir en mi casa. Es verdad, no he activado mi spawn. ¿Puedes activar un spawn? Por favor, Alex. Alex, ¿puedes activar un spawn, por favor? Ahora ya no puedo hacer pico. Bueno. No. ¿Cómo? ¡Pendejos! ¡Es mi cama, putos! ¿Qué hacen aquí? Güey, ¿qué pedo con esto? ¿Dónde estás, puto?
Miren. ¿Es clip, clip izquierdo o clip derecho en la cama? Ah, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Clip derecho. Ya lo tengo, ya lo tengo. Voy a proteger esto como si fuera la única manera de hacerlo. Don't you fall, I was getting all you are. Ah, es cierto. Voy a poner más al fondo. Como tu ano. Boludo, había como. Habían como 40 de hierro en un cofre de bloque, boludo. Ah, como esa madre parillos. Pon la cama arriba para que lo tape. Ah, ok, ok. Gracias, Dosh. Tú, Joshua. Perdón. Iba a hacer una cosa diferente. Quería poner una puertita mejor. Pero tienes razón. Solo, es solo para prevenir. Porque más vale prevenir que lamentar. Exacto. Ah, qué filósofo. ¿De dónde sacas tantas frases? De internet. ¿De dónde sacas tanta pendeja? Más, más vale palo en mano. ¿Eh? Ah, perdón, ¿qué? Más vale que te metan la verga. Ah, que la... Mira, esto va a ser como el búnker ese de Elon Musk, donde tienen que guardar tantas cosas para que, en caso del fin del mundo. Protección sexual. 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 Ah, mira, sí lo puedo abrir. ¡Sexo! Ahora se me movió, ya casi llego al menos 40,000. ¿Por qué volvieron a poner puto maíz aquí? Tan fácil es sembrar, vato. Puro pendejo, la verga. Bienvenido, hola. A pendejo la... ¿Está abajo o me agarro para la derecha? Oh. Ay, pobre niña, güey. Sí, pobre niña. ¿De quién es la niña? ¿De quién es la niña? Solo... Y está tronando, ¿eh? A ver si no se va la luz. Me caí. Ah, no, mentiras. Pasó en un camionetón de guacha. Ah, gracias por el puente. Uf. No mames, güey. O sea, que alguien se puso a trabajar, hijos de la verga. No me he cargado. Quita, quita hornos, dude. Es un parillo. Pura mierda aquí, loco. O atragas. Puta que estamos, Voy a ir a poner más, más a fumo. ¿Eh? A ver, ¿cuántos? ¿Dónde pusiste? ¿Ya, ya pusiste la mesa de encantamiento, Steven? ¿Eh? Sí. ¿Por qué, güey? ¿No le pusiste un lugarcito curado? No, no, no le he puesto, güey. Ya, ya está creado el cuartito. Está entrando a la casa, mano izquierda, abajo de las escaleras. Bueno, no abajo, a un lado de las Pero escaleras. No has puesto ninguna librería, ¿no? Sí, ya están las librerías. Hijo de su puta madre. La gombira, güey. Todas las decisiones, vato, la está tomando por sus huevos. No pregunta, oigan, ¿dónde pongo la...? No, la voy a poner. Ya ni sé, no sé. Está bien aquí. Acá, Albert, acá, ahí, ahí. ¿La ves? Sí. Ya sé, y pedazo imbécil, ya sé. Pero me parece, me parece. ¿Cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. 4 y 4, faltan 9, ¿no? 2 a chambear, ¿eh? Dale, güey. Que me hicieron perder 20 niveles hace rato. Voy a quitar todo el... la caña de azúcar. Pinche no se merece la sub. ¿Quién no se merece la sub? En la 65. Mira. Mo, ¿cómo te mueras, loco? ¿En yo?
Espero que vayas bien preparado, hijo de la verga. Para no morir. La preparación consiste en llevar cosas para no morir. No llevar cosas para dejar que desaparezcan. Ay, no traje comida, güey. Mira. Yo traigo. Don idiota. Si piensa en los demás, güey. Don idiota. ¿Qué hay en Redstone? ¿Ocupan? No, no traiga restos, no es necesario. Pícala si quieres experiencia, pero no traiga rex. No quiero que sea tentador para que construyan máquinas y esas mamadas. Sí, ya de por eso. ¿Qué dijiste, imbécil? Que no, güey. Porque no queremos máquinas ahorita. ¿Para qué? ¿Para que explote? La industrialización, güey. Estás en contra de la tecnología. Sí, güey. ¿Quieres que explote el servidor? ¿Fumo? Sí, güey. A ver. Dudes, qué pendejada estás haciendo, Sí, güey. ¿Qué onda? Pingo, querés, chabón, estoy haciendo lo que me pediste. Que pico traigo. Ah, ok, perfecto. No, perfecto. No largo. Solo estaba confirmando que lo estuvieras haciendo. No es algún problema, vas y lo haces en la caja de comentarios que queda en la reloma del culo, ¿entendés? Claro. Voy a ver. Les tiran. Grita, güey, y se le va el audio, güey. Mira. No se escucha, güey. Y el otro muriéndose, hijo de su pinche madre. Puro pendejo aquí. Ay, que pensando por el Ale que no dice nada. ¿Y estoy hablando? Perdón. Sí, hijo, póngale ese. No, vale, es cura, Alex. No me funes. No. Bebito fiu fiu. Grandísimo. No está bien, güey, no está bien, la verdad. Bueno, está bien, se entiende. No, no está bien, güey, no está bien, sinceramente. No está bien, ¿por qué no está bien? No, pues no está bien, güey. Váyanse a la mierda. 0-0. Ey, porque esa lava está cayendo indescriptiblemente hacia la destrucción del pueblo. ¿Qué lava? Esta lava, güey, esa lava, tú la pusiste, güey. No sé, boludo, andaba allí aquí. Ay, no, puro idiota. Ay, no. ¿Por qué vos que querés acá, narizón de mierda? Ah. ¿Narizón? A ver, ¿te has visto en un espejo? Por eso estoy diciendo, cállate, narizón. ¿Quién es el idiota que está muriendo? Un aldeano, güey. Sí, tenía que ser un aldeano. El resto de diamante. Quita esa madre, porque va a morir todos los pendejos de aquí. Ve, güey, ¿quién aventó Iron? ¿Quién aventó Iron aquí al agua, loco? What the fuck, ¿están viendo que no hay? Ay, no. Empieza por estos cuatro de aquí, güey. Estos cuatro de aquí, ese no. Estos cuatro de aquí, ese no. Estos cuatro de aquí. Ese no. Estos cuatro de aquí. Oye, ¿ese no? Estos cuatro de acá. ¿Ese no? Estos cuatro. Ya lo rompió. Tranquilo. ¿Para dónde? ¿Para abajo? Ok. ¿Hay iron? ¿Fumo? No hay nada. Me vale verga, me voy a hacer unas botas. Yo lo traje ese iron que queda. No me come los huevos. No, güey, qué asco. Qué grosero es el dos. Sí, güey, así son los argentinos, bien mierda. Ya, no, ya me están cansando. Te estás cansando ni verga, loco. No estás haciendo nada. Todavía que andas haciendo. ¿Qué te haciendo, boludo? ¿Quién te paga el fuego, a ver? Siendo pendejo nomás. El fuego, vos. Siendo pendejo, güey. Ese lente, vine para acá, vine para acá. Oye, el golem se está muriendo, güey. Te ocupamos otro. Se muere, hijo de su puta madre, me mató. Más. Se me tope, dale, boludo, no tenía el power ahí. No tenía nada. Ay, no, vato, vivo rodeado de idiotas. Ay, no, güey. A ver, golem. Ahora que tengo la vida completa. La voy yo. Me cara con ¿lo mato o qué? No.
¿cómo verga que hacía el...? ¡Mátalo, cabrón! De esto, güey. ¡Ya! Te sigue a ti, güey. ¡Ay, para que no tenga el spawn! ¡Para que no tenga el spawn! Para entrar, puto. Mete la cama. ¡Vamos! ¡Logro desbloqueado! ¡Huevos al aire! ¿El logro? ¿Cómo? Ese logro no lo conozco. A ver. Escúchame, Albert, toma. Me va a hacer un escudo, güey. ¿Qué me das un horno, loco? ¿Yo para qué quiero...? ¡Vato! ¿Yo para qué quiero esto? ¡Estúpido! Ay, no, güey. A ver, yo no me traje carbón. ¿Qué ocupas, güey? Que no tengo antorcha, güey. Ten. Ve nomás, 10 putos hornos aquí, ¿para qué queremos tanta mierda? Sí, Albert, estaban ahí, no me chelo, güey. Ahora mentira, no vengas, tampoco traigo. Este cofre, toma. Ay, qué desorden, boludo, me está dando así. Ay, mira, estas esmeraldas. A ver, momento ordenativo. Tenemos solo 2 esmeraldas, no 3. ¿Qué hace un carbón aquí, loco? Pepitas de hierro, perfecto. Ladrillos, ¿para qué? No sé. Manzanas, fumo. Me la como, me va a comer esta puta manzana. Eso ya saben. Arcilla por esmeralda, boludo. ¿Qué onda? Es lo que te decía ahorita, ve a conseguir arcilla y fúmate de 20 esmeraldas. Chupala, voy a conseguir madera, chupala. Luego. Chúpame esta. ¿No? ¿No estás haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Estoy acomodando, imbécil de mierda. Estoy acomodando. Estoy acomodando, estoy viendo que hay huesos en los cofres. Voy a hacer crecer el pinche triguero. Para el aldeano, para sacar esmeralda. Para eso queremos la arcilla. Así es. Ah, ¿me perdonas, Dush, por insultarte tan drásticamente? Ah, ni te escuché, perdón. Ay, hijo de puta. No lo perdones por mamón. Cállate. Luego mismo. El que se termina ya los recursos. Ya me voy terminando. Ingasus, te está tronando el ano, machín. ¿Cómo? A ver si no se va la luz, loco. Acaba de llover, ¿eh? Está tronando todo el ano, te está tronando. Está tronando el ano. Qué buen ser. El Anonymous. Albert, me haces un trabajo, vos que sos ahí de re loco. Me traes 3 hachas de oro. ¿Para qué quieres 3 hachas de oro? Para metérmelo en el culo y probar el filo, boludo. Para sacar madera. Para metérmelo. A ver, idiota. 3 hachas de oro nomás. La que logra cada adorno ahí. Ay, Dios mío. Mira, justo tengo para 3. Todo por culpa del Alex. Sí, el Alex que no está haciendo nada, la verdad. Baja. De la nada. A ver si de la nada aparece nada. El Alex de negrita, boludo. Y ahorita. No, güey, ahorita va a traer así 300 diamantes, ¿no? Un ferrocarril, ahorita el Alex está bien paseando. Buenas tardes, Suárez. En vez de decir buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a fumar esta experiencia de aquí porque nadie la quiere. La madre, no hay carbón. Ponen hornos sin carbón, loco. Me retiro. Ánimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No, no. Ánimo. Nomás duró una hora el Steven aquí adentro. Ari, ¿cantas el rap del niño Minecraft? No, es el niño Minecraft, es el chico Minecraft, ¿no? Nufredo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Dejaste abierta la puerta de las vaquitas, no? No, no, está cerrado. Oh, sí, se quedó abierta, Ari, gracias. Pero no se escapó ninguna, están todas adentro. Mira qué observadora es. Gracias, Ari.
Acabas de salvar toda la mesa de encantamiento. Sí. ¿Qué, güey? Pues sí, güey, no mames. Pendejo, pendejo, pues sí, cierto, pendejo. Pues ocupamos a las vacas, no, idiota. Pero... No mames, sí, cree que estoy tirando mierda, dice este vato. No siempre es mierda, ¿qué? No siempre es tiradero de mierda. Canal salva yo. Este güey, loco. Está bien, boludo. Ocupa a alguien que se la rife trayendo un putero de carbón, vato. Como si fuera lo último del mundo mundial. Para llenar esos hornos al 100, pariente. Al 100, al 100, al seco, al rápido, al flash. Motherfucker. Yo carbón, la verdad. Te va haciendo comida nomás para... ¿Qué quieres? Checa el cofre de mineral. ¡A huevo, a huevo! Puro trabajador aquí. Pero el oro en bruto hay que calentarlo. Haz los bloques. Deja, pongo el oro en bruto acá. ¿Cuánto queda? Ay, es que no hay espacio. ¿Qué estás calentando tú? Ah, está. Ahí lo voy a poner. Mira, una cara de idiota. mientras él ocupa el catalejo, yo tengo el óptico. Ten Karim, ahí está. Che, pero con la C lo mismo, ¿no? Bueno, sí, si lo combinás con el catalejo y la C, te queda así, güey. ¿La cascada? Este. ¿El Steven ya se fue? ¿Sí se fue? Sí, se fue. Ah, ok. Bueno, voy a... ¿Dónde la tienes metida? ¿Estás consiguiendo tu madera, Dosh? Sí. Ok. ¿Ocupan que consiga madera o carbón? Carbón. Carbón. Pero creo que vas a ir conmigo. Ay, no, espérate. ¿Nos dormimos o qué? Porque es de noche. Y ya llegué. Creo que el Alex no tiene cama. ¿Tienes cama, Alex? No, todavía no. Bueno, voy a dormir, ¿no? Acomódense ahí en la casa o algo. Ahí hay lana, ¿no? Para hacer camas, háganlo. Voy a dormir para que no haya pedos ahorita que me vaya. ¡Ah! Oye, Albert, ¿acaso hoy te subiste a un Prados del Sol? Sí. ¿Por qué? El Nutfredo, vato. ¿Por qué? ¿Tú quién eras? Me están espiando. Ay, qué falta para dar miedo. Me están espiando. Ahí está. ¿Querías un autógrafo o qué? Perdón, güey, no traía pluma. Perdón, güey. No, no. Entonces te reconocí. A la verga, qué miedo, güey. Ya habla, güey, dime la verdad. En el chat me dice, te vi en el barco, Gonzalo. Digo, verga, güey. Yo te vi llorando. Me cayó un nido. Te voy a llevar cobre también. Amén. Vos traes todo, vos todo lo que veas mismo tráelo. Da igual, qué color sea. A ver, ¿pesco o me voy? No, andate. Andate, no te quiero ver acá. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás yendo tú, Memo? ¿De qué lado? Aquí. Haciendo picando. En el cerro. ¿El culo? Haciendo calor, pues. Hace rato dijo Paloma que todo el mundo se pica el culo, no sé. ¿Y Paloma? ¿Qué salió? Ah, güey, andan ahí, andan de pusers en la otra llamada. No, ya se salieron. ¿Ya salieron? ¿Ah, sí? Gracias por decir adiós. Buenas tardes. Bueno, ustedes están en mi serie y Paloma está en su otra serie. ¿Cómo se llama la serie, Paloma? Para así nos vamos todos. El otro Discord. Así es, banda, le pedí un autógrafo y me dijo, hazte para atrás, che niño prieto. Se me cayó un ídolo. Sí, güey, te vi bastante quemado y dije, no, gracias. Quemado, boludo. Vi que estaba muy expuesto al sol. Quemado. Bastante bronceado y la gente bronceada me cae un poco mal, la verdad. No, no. ¿Quién eras?
¿Eras de los morros que se bajó con el uniforme ese de básquet o qué pedo? Yo también veo, yo también veo, güey. ¿Qué mierda estás haciendo con una lava aquí? A ver si no hay un pendejo que se caiga, ¿eh? Chile, no encuentro carbón. Carbón. ¿No sabes qué es el carbón? Pregunta. Memo, no, si vas a... No, no, Memo, trata de buscar una montaña. Y normalmente en la montaña, en la parte de arriba... Creo que voy a pescar, vato. A ver si consigo una montura. Y fumo. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Es que estoy esperando que esta madre esté lista para seguir matando vacas, idiota. Sí, claro. Y yo estoy pintado acá, ¿no? Sí. La verdad es que sí, no me estás haciendo el ridículo. Bueno, basura. ¿Quién era, Alfredo? No me di cuenta, perdóname. Mira, yo me bajé en el hospital general. Sí, yo escuché cuando dijiste, qué bueno que ya se baje ese hediondo. No te vi entonces, eras otro morro. No te vi. Una disculpa. Creo que tú le doy follow. Me hubieras hablado, vato, no hay pedo. Me has dicho, soy el Alfredo. No, man. Era vato, tío. Si me ven en la calle, no digan, ¿qué onda, Albert? ¿Sabes quién soy? Yo, no mames, pues no. No mames, no conozco sus caras, güey. Ustedes conocen la mía, pero yo la de ustedes no, mames. Así me hacía en la universidad este güey. ¿Tú quién eres? Ah, bueno. El Memo cada día tenía que decirme su nombre, güey, porque se me olvidaba. Se me olvidaba. Es que como ya andaba crecido el güey, pues ya. Sí, güey. 26 añitos, de verdad es que muy crecido. A ver, Albert, ¿dónde estás? Pescando aquí al lado de las vacas, esperando. Pero vení acá al horno, boludo, vení. ¿Para qué quieres que vaya, estúpida? Ándate a la mierda, entonces. Pone un carbón. Albert, mira, estoy poniendo un carbón. Pone tres de hierro. Ah, mira, estoy haciendo un casco. Ey, ¿qué quieres, güey? Déjame pescar. No estoy haciendo nada. ¿Cuándo se supone que vamos a acabar la serie? ¿En 3 semanas? Cuando tengan que acabar, bro. ¿Crees que la acabemos, güey? ¿Cómo andamos? Claro que sí, ya llevamos 2 días y ya hicimos la mesa de encantamientos. Ah, ¿cómo anda el Doge? ¿Crees que acabemos? Ah, yo vengo joya. ¿Qué me dicen? Mira, a como andan ahí sin camas, yo creo que no vamos a acabar. No, yo estoy flaco. Cada noche deberíamos de dormir, loco, para no perder el tiempo. Sí, es verdad. Boludo, ¿quién ordenó estos cofres? Coman, perras. Mira, todo este capítulo me lo he pasado farmeando comida y vacas. Y muriendo allá en el horizonte. ¿Hola? ¿El que se acabó 3 stacks de iron muriendo? 3 stacks de iron, los conté. Los he agarrado de eso, sí. 3 francs. 3 francs, no. Ni Willy se gastó tanto. Exacto. La memito. Llevaba 25 niveles Fargan cuando fuimos a investigar. No, no, mejor acá mismo. Mejor acá en el forno ahí. Esta vez que no traigo mi nada. Traje puro cobre porque no encontré mineral. Bueno, dámelo. Oye, Alfredo, si me vuelves a ver, vato, nomás salúdame, no hay pedo, yo no me agüito. Ya se fue, güey, sí se agüitó, güey. Yo también me agüitaría, la verdad. Sí, Alfredo, güey. Que no se va a agüitar, boludo. Yo si viera al Doge en la calle, no lo reconozco, güey. Te lo doy un putazo, güey, el Doge en la calle. Aparte, o sea, si me dices, soy el Doge, pum, a la verga. Se te va para atrás. Le mato a su perro. Inga, tu madre. A tu madre. Gracias a vos. Yo creo que al Doge, si le das un sopapo, güey, cae al piso así. Nah, ni tampoco. Así como el Memo. Le soplas y cae, vato, güey, como sabía un chaparrito. Pero cae rápido, vato, cae rápido. Tengo caída rápido, ¿qué onda, boludo? Caída rápido. Sí, güey, yo tengo caída de pluma, tú tienes caída rápido. Esta es la rosa de Guadalupe, creo que ella también se va para atrás. Así, así el Doge, vato, así. Le haces. Y cae, güey, la verga. El Yosha tarda 3 horas en caer, güey, está bien alto, la verga. Está alto, el muchachito ese. El Yosha, Presión. Sí. Oye, Memo, ¿ya viste Miss Maravilla?
No, ya sé que no ves nada, güey. No sé para qué te pregunto. No, solo pierdo el tiempo preguntando. No. Mira, la va a ver. Con esa de lobo. Entre sí, pero sí, ya me. Al menos lo va a ver. Y dicen que está. Quebrona. Yo solo he visto comentarios de que da hueva, pero la verdad es que la vi y es que hay unos detallitos que yo creo que van a ser importantes después. Está como de iCarly, ¿no? En el capítulo. iCarly. O sea, que está como chistoso, pues. Ah, sí, 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 hay cosas chistosas. Es que ayer me vi el último y hay una cosa ahí que me llamó mucho la atención. A mí me ha gustado. Es que sí, sí está chido, pues, estéticamente, todos los efectos y eso se ven chidos. Bueno, pues la va a ver. O sea, la historia puede ser una mierda, pero lo demás está chido, pues. Para que no te enojes, ya la va a ver. Tienes que verla, güey. Oye, ¿ya puedo poner encantamientos, no? Entonces a la caña podría ponerle... Invisibilidad 5. ¿Alguien ha conseguido andesita y... y eso? No. Pero creo que no sirven para nada. Sí, pero no las he traído para acá, creo. Ahí debe haber, ¿no? Bloques. Güey, ¿por qué estoy brincando como idiota? What the fuck. He conseguido teorita. Crespita, algo así. La que es como blanca. Yo creo que sí he traído, pero no estoy seguro. Por lo normal la mando a la verga, machín. Memo, ¿quieres ir a ver si encontramos otra cosa? En lo que crece el maizal este. No sé por qué el Steven se salió tan rápido. La otra vez me subió un Infonavit, concha, y me encontré al Ibai. El mínimo me dijo, hasta para atrás, che, niño prieto, por favor. Ah, iba manejando. No, a ver, no sabía que era camionero, güey. ¿A poco iba ese camionero? Oye, qué sorpresa. Tan bajo cayó después de Lolita. Pero maneja por la noche, ¿no? Porque por el día está en directo. Bueno, vamos a ver. ¿Hubo un problema con Ibai de dinero o algo así en estos días? Sí. Con el Lolitos. ¿Por qué? Porque a Lolito no le pagaron nada, pero creo que el rollo fue pues mala información. No le dijeron a Lolito que podía conseguir un patrocinador y todo el dinero del patrocinio pues iba para él. Pero se hizo un desmadre porque decía a Lolito que es que hay un poco de gato encerrado, ¿eh? No sé qué habrá pasado. Como que hay un poco de mentira de Ibai y un poco de mentira de Lolito. Lo sacó por spam. No, a ver, querido. Y saca para la velada, güey, por eso subió el precio del camión. Ah, por eso el camión ahora vale 11 bolas. Porque lo iba a andar sacando para la velada. No mames, güey. Buenas noches. Dosh, aquí está la mesa de... Bueno, aquí está la librería. La va a poner ahí, ¿no? De una vez, para que no sea tanto pedo. Pero necesito que duermas, por favor. Ah, una disculpa, bro. Ah, ocupo libros, va, para la mesa de encantamientos. A ver. Ah, solo uno. Solo uno, dos diamantes. ¿Qué pasó? ¿Tú qué? Dosh, ¿qué pedo, loco? ¿Qué? Boludo, no hice nada. ¿Estamos fumando o qué? ¿Por qué mataste a un aldeano, güey, sin permiso? Boludo, estoy haciendo los bloques de bronce nomás. Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué chingados está haciendo? A ver. ¿Qué pasó? Se le subió la aldeana arriba de los bancos. ¡Ah! Espérate, hay que traer el lápiz lazuli aquí. Alberto, llevaste el lápiz lazuli, ¿no? Te estoy diciendo que me voy a traer el lápiz... No me estás poniendo atención, idiota. Ay, cállatelo. Boludo, no. Fortuna y eficiencia 2, soy vos. Voy a traerme un yunque aquí. Es que tú sí tienes niveles, no, perro, yo no. Yo no tengo nada, tengo apenas 10 niveles, boludo. Me salió 2 niveles, ¿no? Me puedo traer este yunque, ¿no? No. Ah, no ocupo esta madre, ¿verdad? Ocupo la otra. ¿Cómo se llama la otra cosa? El afilador, true. ¿Por qué hay tantas antorchas aquí? ¿Cómo se craftea? Ya se me olvidó. Con madera, palos y una losa. De piedra cocinada.
losa de piedra cocinada, un palo y dos de madera. Sí. A ver, vamos por piedra. Ah, no, yo traía aquí. ¿O lo puedo hacer aquí? ¡Mira, un pendejo! Quitaste la puerta, güey. Sí, ahí está. ¿Quién se tragó el carbón que estaba aquí? ¿O no había carbón? Ni me acuerdo. ¿Esas son las coordenadas de la casa? No, está en el Discord, güey, agárralo. 5 de grava, güey. Pues una puerta de madera, este mierda. Ay, no. Diosito santo, qué feo me sabe la miel amarga de tu sabor. Pero la quiero con todo el alma. ¿Cómo arrancarla? De mi corazón. Chiquitita. Chiquitita, pongan el ping pong. Ay, Dios mío. Pues voy a seguir pescando aquí lo que salga, en lo que salen más vacas. Y bueno, te juro que... Bueno, ya formé 21 esmeraldas, boludo. Te juro que me voy. Pues canjearlo con los aldeanos del Karim. Es que... Estaría bueno un aldeano que... El trato, yo que traje 10 stacks de palos. Boludo, te dije que acá en el cofre de esta vía, boludo, mirá. Boludo, no está mirando, boludo. No, el Slenderman. Pernal, mira, Pernal, hay un montón de grava acá, si no me equivoco. Sí, acá, mira. Es que no está viendo nada, boludo. Gasuma. Quería ver si estaban despiertos. My way, my way. Tienes cara de my way. Vemos unos Fortnite después. De hecho, me va a salir ahorita, güey, de aquí. Vamos a estar bañado ya. Arre. Vamos a hacer la casa, güey. Porque me ando muriendo y no sé. Estúpido de mierda. Te dije vámonos juntos y te fuiste solo. Es que. Como si fuera no, pro. No, está quítate a la verga, quítate. Estoy pescando. Ay, qué guau. Venga su madre, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo es? ¿Por qué está diciendo tu carnala que es una perra? Y si mejor tradeas la grava por uno de esmeralda y te da flint y con el flint lo traías. Es que eres un pendejo, dices. ¿Qué pedo? Eso debió doler en el ano. A ver, 6x9. 54, ¿no? 54, nomás hay 8. Pero boludo, necesitamos también la esmeralda. Faltan como 40 de... Ya la tiene. Faltan como 40 de cuero, vato. Necesito matar enemigos para farmear más experiencia. Pero boludo, vamos a terminar del pido así. Ojo, oh, ustedes sí están farmeando experiencia, yo no. Bueno, estoy pescando, pero... Pinche pesca de mierda. Es que nomás estoy esperando a que pueda darle más comida a las vacas. Yo en cuanto me quede la caña, le doy de traer a las vacas y goodbye, my friend. See you later. Nos vemos pronto, diría Dora la Exploradora. Ale, ¿llevas cama dentro de la mina? No. ¡No mames, loco! ¿No viste que ahorita no me morí por eso? Hoy estaría bien verga. Bueno, es que ese es un mod, es que asco no poder poner mods. Un mod que te dijera cuánto lleva de porcentaje de avance. Vamos, come on, vamos todos allá. A ver, ¿puedes hacer el afilador? No, no. Ahí está todo en la librería. Es que ocupamos como 50 de cuero, vato. ¿Quién está vivo todavía? Ah, somos 4. Oye, Alex, cuando tenga chance te checas lo del Discord, ¿no? Para que sepas cómo va a estar este pedo. Sí. O sea, igual entramos todos los días, pero no va a ser tanto tiempo, pues, por cualquier cosa. O puede que sí, porque puede que haya un pequeño cambio de planes, no sé. Pero no va a durar más de un mes esta onda. Era para quitar el brete del Minecraft. Oh, what the fuck? What the fuck?
¿Ustedes no han visto What the Fuck Show? Con el Mox. No. Nunca, jamás. El Mox. No. ¿Era de dónde es el Mox? Salvadoreño. Peruano, no me acuerdo. Crezcan. ¿Por qué mierda de repente me aparece tinte negro en el inventario? Oye, ¿qué le pasó al Dogs? ¿Dogs, todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No toman sal. ¿Te regañaron tus jefes o qué? ¿Por qué estás jugando con un streamer mexicano? Nos caen gordos los mexicanos. Así dijeron, va, yo escuché. Sí, nomás tengan cuidado con la combinación de encantamientos. No las vayan a chetar mucho. Porque cada vez que luego se desfasa y vale verga. O sea, voltealas cada vez que vayas a hacer algo. Para que no gastes tanto. Yes. Yes. ¿Tú has jugado mucho Minecraft, Alex, o qué? Listo. No soy un pro en Minecraft, pero... Entiendo. Pero si matas un dragón de... Inga, ¿tú qué hace ese pinche creeper en la casa, güey? Si está todo alumbrado a la verga. Hijo de su puta madre. Ven para acá, pendejo. Acá. Aquí hay cancha libre, ven. Ay, es que hay un perro. Está cochándose un perro, loco. Está teniendo sexo con un perro y no le puedo pegar. No quiero a todos los enemigos. Güey, ¿para qué queremos tanto puto perro, loco? Los voy a matar a todos. Hay como 20 chuchos, vato. No tienen ni comida para ustedes y quieren darle comer a los chuchos. Va a explotar. Perfecto. Explotó porque se medio lagueó y no... Mira, Alex, ¿puedes dormir? Vale, faltan 1, 2, 3, 5 libreros nada más. 5 libreros nada más. 5 libreros vendrían siendo 3 por 5, 15. Ocupamos 15 libros más, 15 cueros. Vato, como no traigo el pinche proyecluma de mierda, está corriendo el Minecraft como si fuera velocidad Dios. ¿Dónde están poniendo las armaduras? No hay... Ah, mira, aquí la voy a poner. Vale, ¿le hiciste un escudo al Alex? Ah, genial. Perfect boy. Pues ya, ¿no? Ya estaríamos. ¿Hasta aquí lo dejamos o qué? Mira, ya hay comida, vato. Puto el que no regenere. Boludo, yo diría que vayamos armando la casa. En plan, vayamos moviendo todos los cofres adentro. No, pero... hoy no, mañana. Bueno, porque ya llevamos 3 horas aquí, ¿no? Vamos a acabar todo. Yo la voy ahora sin miedo. ¿Dónde vamos a poner la Tú comida? No vas a hacer nada, carnal, porque voy a cerrar el servidor. Cambié, que yo tengo escudo blanco. Hijo de puta, ¿tú hiciste de...? ¿Te lo pintaste o te lo hiciste de hierro? Mirá. No puede ser de hierro, mirá, ¿no? Mirá. Hijo de puta. Acá, con el Alex, mirá. Hijo de y puta. Sí. Me lo voy a hacer azul, me voy a hacer de esmeralda ya. Mira que necesito la fecha, tira. Solo tengo 11. Ojalá, a ver si cuando mejore el aldeano nos da algo o en la mesa de encantamientos. Es que tengo 15 niveles, vato. Tenía 20, güey. Tenía más de 20. Ahorita tuviera 45, yo creo. Vale. Poder 2 y rompibilidad 1. Inga tu madre. Correte, que ese me lo compro yo. Shit the fuck, motherfucker. Oye, no dejen estos árboles aquí, balines, loco. ¿Qué les pasa, loco? Bueno, chavales. Esto... A ver, también. Me hace el quinte. Está en el cofre de las vacas. ¡Hasta luego! Sale, vato. Lo va a cerrar en 3... No, para, aguanta, ver otra. 2... Ya estoy durmiendo. ¡Ay, qué puta que soy! Sí, se emocionan y necesitamos... No, boludo, porque quería craftear. Luego están como hoy así. ¿Y qué hago ahora? No sé qué hacer. ¿Y qué hago?
Vamos, mejor de una vez. Yo quiero raptear a... Pues mañana lo haces con toda la tranquilidad del mundo. Pero mañana, qué mañana lo terminas, hijo.